De la una, vamos a dar un beso y un abrazo muy grande a nuestra querida compañera y sin embargo amiga Raquel García Reyes, que está con nosotros. Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues ya aquí para decir adiós o hasta luego. Hasta luego, siempre hasta luego. Siempre hasta luego, porque además Onda Cero Arganda ha sido mi casa durante 2 años y unos meses. He estado muy a gusto, tengo que agradecer mucho a todos los compañeros del equipo pues su buen hacer y sus ganas de enseñarme muchas cosas, sobre todo a ti, Jorge, como director de esta emisora, y por haberme dado esa oportunidad en septiembre de 2013. Bueno, pues gracias, querida. Y muchísima suerte en las ondas. Muchísimas gracias. Adiós. Un beso. Adiós. En este instante es la 1:48. Mis compañeros de los servicios informativos nos van a matar por la hora que es. Una pausa y continuamos. Llevas 7 años esperando que tu jefe entienda que la jornada intensiva termina a las 3 de la tarde. Pero un Astra Sportec Diesel no te va a esperar tanto. Llévate ahora tu Astra Diesel 110 caballos con tecnología Start and Stop por solo 13.990 euros. Unos días para decidirte. Toda la vida para disfrutarlo. Reto Pel de la Comunidad de Madrid. Arganda. Onda Cero. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. 1:48. Buenas tardes. San Martín de la Vega bajará el IBI en el 2016. Pasará de ser del 0,53 al 0,51. Una pequeña rebaja, pero según la concejal de Hacienda, muy necesaria. Afirman que con esta reducción se beneficiará a los vecinos, pero sin perjudicar a las arcas municipales. Algunos recibos disminuirán y otros al menos no se verán incrementados, pero sostienen que no pueden rebajarlo más, ya que tienen que cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y pagar sus deudas en los periodos estipulados. Enseguida les contamos más detalles. Antes repasamos otras noticias en titulares con Alicia Gómez Cebrián. El gobierno de Velilla renunciará si no consigue subir el IBI en el municipio. La alcaldesa socialista Antonia Alcázar asegura que no seguirá al frente del ayuntamiento si la oposición no apoya su iniciativa. Con ella pretenden garantizar que los ingresos sean suficientes para afrontar los servicios mínimos. El ayuntamiento de San Martín de la Vega pone en marcha un plan de choque en 2 barrios del municipio. Concretamente, El Quiñón y Parque Blanco serán los beneficiados de estas medidas que lleva a cabo el consistorio para mejorar la imagen de sus calles. Villarejo pone en marcha la instalación del servicio 4G. Lo hace en el marco de la imposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que las operadoras móviles deben instalar una banda de 800 megahercios. La medida no supondrá coste alguno para los vecinos. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes. Buenas tardes. En carreteras del entorno de Arganda del Rey se circula bastante bien, sin problemas importantes para transitar. No se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico, fluido y cómodo. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy viernes suben las temperaturas. Se nos presenta una jornada soleada que se mantendrá a lo largo del día. Nos situamos entre los 23 grados de máxima y los 12 grados de mínima. De cara a este fin de semana, los termómetros tenderán a bajar y se esperan algunas lluvias el domingo. En este momento nos encontramos a 18 grados en Arganda. Viernes 30 de octubre nos centramos en San Martín de la Vega y es que el municipio rebajará el IBI en el año 2016. Desde el consistorio informan que el impuesto de bienes inmuebles pasará de ser del 0,53 al 0,51, lo que se traduce en un ahorro para los vecinos. De esta forma se evitará que algunos recibos no se vean incrementados y otros incluso reduzcan su importe. Esta modificación se debe a la revisión que ha realizado recientemente la Dirección General del Catastro en los distintos municipios para adecuar el valor del suelo al momento actual, ya que no se llevaba a cabo una modificación desde el año 2011. Nos ofrece más detalles la concejal de Hacienda de la localidad, Sonia Aruza. La rebaja del IBI entrará en vigor a partir del 1 de enero, ya llevamos en este pleno de septiembre. La rebaja consistirá en cambiar el tipo de gravamen a un 0,518. Anteriormente el tipo impositivo era del 0,538. Nosotros consideramos que es necesario aplicar esta rebaja porque tras varios años de subidas intensas del recibo, pues no podemos seguir cargando con estos importes a todos nuestros vecinos. Es una variación muy pequeña, pero la concejal señala que muy necesaria. Además, afirma que no se puede rebajar más porque el consistorio tiene que cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y pagar sus deudas en los plazos estipulados. Rebajar el tipo impositivo lo que pretende evitar es que
la mayoría de los recibos se incrementen. De hecho, algunos sí que verán reducido su importe, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y que tenemos que hacer frente a partir del 2016 a la devolución del préstamo de pago a proveedores, que será para el próximo año de 1,5 millones aproximadamente, y una devolución de ingresos indebidos de unos 531.000 euros más intereses a Gas Natural Fenosa, que se cobraron por el consistorio entre el año 2010 y 2012. Con esta rebaja se pretende beneficiar a los vecinos para que no vean incrementados sus recibos, pero sin perjudicar a las arcas municipales. Es necesario aplicar esta rebaja, pero somos conscientes de que tenemos que mantener el nivel de recaudación del consistorio para poder mantener los pagos que hay que realizar. Por lo tanto, nuestra única intención es mantener el nivel de recaudación para no perjudicar a las arcas municipales, pero que los vecinos no tengan que sufrir un aumento excesivo en el importe de los recibos. De hecho, algunos de ellos bajarán ligeramente y las subidas no serán muy importantes. Esta reducción se ha aprobado en el último pleno ordinario con los votos a favor del Grupo Socialista, en contra del Partido Popular y la abstención de Sí se Puede. Más cosas, el gobierno local de Velilla renunciará si no se sube el IBI. La coalición al frente, formada por PSOE con 4 concejales y UPyD con 1 edil, argumenta que si no se consigue aumentar el impuesto dejarán de liderar el consistorio. Con solo 5 concejales de los 17 que conforma la corporación, no tiene mayoría absoluta y cada iniciativa se presenta más complicada. El gobierno afirma que si no se sube este tipo de gravamen, los ingresos se reducen en casi 700.000 euros y no se podrían cumplir los servicios municipales. En el plazo de un mes se deberá llegar a un acuerdo con el resto de grupos municipales. Los socialistas, que gobiernan en minoría con una concejala de UPyD, afirman que el PP y la concejala no adscrita Alicia Martínez habrían manifestado su voluntad de abstenerse en esta votación. Tras la bajada del valor catastral de las viviendas de Velilla, el ayuntamiento deja de ingresar 700.000 euros, de ahí la propuesta de subir este gravamen. Sin esos 700.000 euros sería imposible, por lo tanto, cumplirse determinados servicios y conllevaría despidos entre trabajadores municipales. Pedro Jesús Espada, portavoz de España 2000, afirma que deberían cambiarse los términos de este acuerdo para poder llegar a una solución. El resto de grupos que asistió al pleno manifestó opiniones dispares, de ahí que sea necesario volver a estudiar el tema en el siguiente pleno. Más noticias. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega pone en marcha un plan de choque en 2 barrios del municipio. Concretamente, el Quiñón y Parque Blanco serán los beneficiados de estas medidas que lleva a cabo el consistorio, 2 zonas que se han ido degradando en los últimos años por no llevar a cabo un mantenimiento adecuado. La concejala de Obras e Infraestructuras está desarrollando diversas actuaciones como limpieza del entorno urbano y de los espacios públicos como parques y plazas, además de instalar papeleras en unos distritos en los que viven más de 2.000 vecinos. Nos ofrece más detalles Sergio Neira, teniente de alcalde en el municipio. Pues generalmente estos 2 barrios se han encontrado degradados durante los últimos años, apenas ha habido inversión. Y el planteamiento que tiene el ayuntamiento ha sido de efectuar una operación de mantenimiento consistente en la mejora de la limpieza a través de baldeo mecanizado de calles y de un sistema de hidrolimpieza de plazas y parques. También se está procediendo a remodelar ciertos puntos del acerado, pintado de las calles, de los viales públicos, así como de la instalación de papeleras, que en un barrio en el que viven aproximadamente 2.000 vecinos no tiene prácticamente papeleras, lo que ha provocado serios problemas de suciedad. Neira afirma que para mejorar la imagen de estos distritos necesitan poca inversión porque lo llevan a cabo trabajadores municipales. Pues a los vecinos les supone una mejora en la imagen del barrio, ¿no? Creemos que con pocos recursos el ayuntamiento puede mejorar la imagen de las calles. Obviamente sería necesaria una mayor inversión, pues el acerado, el estado de los viales, obviamente siempre requiere un mantenimiento del cual ahora mismo el ayuntamiento no puede hacer frente. Pero sí que es cierto que con escasos recursos, puesto que es el pintado de viales, papeleras de las que ya disponíamos, se puede hacer bastante. El concejal nos avanza otras actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio para su renovación. Bueno, pues también se está remodelando el aparcamiento del Parque Tierno Galván, que es un parque suburbano del municipio, uno de los más grandes. Se está adecuando su acceso y delimitando las plazas. También ahora mismo se está remodelando el acerado de la Plaza de la Fuente, que es una plaza del casco antiguo, y en este sentido se siguen manteniendo actuaciones de renovación, de remodelación de ciertos puntos del municipio que hacían falta a través de personal municipal. Estas actuaciones se complementan con el programa Policía de Barrio, con el que realizan un servicio de vigilancia con el fin de mejorar la atención inmediata a los ciudadanos. Avanzamos ahora a otras noticias en formato más breve.
Perales de Tajuña organiza un pasaje del terror para celebrar el día de Halloween. Será mañana sábado en el Polideportivo Municipal a las 8 de la tarde. Los visitantes pueden acudir con el disfraz más terrorífico para pasar una buena tarde. En unas instalaciones acondicionadas con detalles especiales para este acontecimiento habrá zombies, momias y muchos personajes más. Arganda del Rey acoge la Semana de Prevención de Incendios 2015. Comenzará el próximo lunes 2 de noviembre con el objetivo de trasladar a la población consejos sobre autoprotección para que tomen conciencia de los riesgos de fuegos que tienen en su vida cotidiana. Habrá actividades para todos los públicos, incluidos los escolares, para que adquieren hábitos y se conviertan en educadores en su entorno familiar. También se impartirán diversas charlas a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal del Grupo Ibertés. En ellas se informará sobre qué hacer en caso de incendio y se realizará un simulacro de evacuación en los colegios. Y el jueves podrán disfrutar de una representación teatral en la obra Dos pillos y un bombero, que tendrá lugar en el Auditorio Montserrat Caballé. Las actividades concluirán el sábado con una exposición de material de extinción de fuegos. La Comunidad de Madrid recomienda aplicar tratamientos contra la mosca del olivo. Esta decisión afecta directamente a los municipios de Camporreal, Alganda, Loeches y Perales de Tajuña. Después de realizar unos análisis a los olivos de la zona, se ha detectado la presencia de una de las plagas más complicada para estos árboles. Los ayuntamientos de los municipios afectados han recibido una notificación en la que se enumeran los productos recomendables para eliminar el ataque de este insecto en los olivos. Entre los posibles tratamientos se encuentra el del parcheo, que consiste en poner trampas, y el larvicida, que se emplea cuando ya existe infección por la larva de la mosca. Oliveros expertos advierten que es tarde para remediar este problema y ya en pocas semanas comienza la recolección de aceituna. Estos tratamientos podrían afectar a la calidad del aceite. El grupo Ciudadanos de Arganda del Rey recogerá alimentos y ropa este sábado. Con esta iniciativa solidaria pretenden ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen problemas económicos considerables. Será este sábado de 11 de la mañana a 1 y media en el zoco de la localidad. 1:59. Como último apunte, les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy viernes 30 de octubre en Arganda es la que se encuentra en la Avenida del Ejército número 11. Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La Generalitat de Cataluña...